El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, explicó que abandonar la CONAGO en ningún momento representa un arranque o una posición chantajista de los gobernadores, sino es una decisión responsable. Los gobernadores están obligados a defender sus entidades federativas. La situación del país es realmente preocupante y compleja. Explica el gobernador, por ejemplo, que por palabras del propio secretario de Hacienda Federal, Arturo Herrera, se sabe que México está enfrentando en este momento la peor crisis económica que ha vivido desde 1932. Es el gobernador de Michoacán. El país vive un momento muy crítico, terriblemente complejo, como no lo hubiéramos imaginado hace algunos meses. La crisis sanitaria y ahora, combinada con la crisis económica, nos ha llevado o nos ha colocado en una situación de tomar o sacar lo mejor de nosotros y poder replantearnos muchas cosas. Y un replanteamiento de inicio es cómo se construye y se da el diálogo con el gobierno central, cómo se da el diálogo con el resto de las instituciones de la República, y eso nos lleva a asumir la decisión o a tomar la decisión que hoy anunciamos, no en un ánimo rupturista, no es un arranque, no es un chantaje, es una decisión responsable, porque como bien se dijo, aquí estamos obligados a defender a nuestras entidades federativas. Nuestra responsabilidad como gobernadores electos democráticamente a cuidar y defender a nuestras entidades federativas. Y la situación a donde se encamina el país es realmente complejo. Amanecimos hoy con la cifra ingrata de casi 68 mil muertos y una cantidad cercana ya a los 700 mil contagiados en el país, pero ahora potenciada por la crisis económica brutal, que en palabras del secretario de Hacienda significa que México no había padecido una crisis similar desde 1932. De ese tamaño es el reto. Y por ello consideramos que el espacio de la CONAGO agotó su función, su tarea de ser un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio de construcción de alternativas, un espacio de equilibrios, cosa que hoy más que nunca demanda México, demanda nuestras entidades federativas y demanda la sociedad en general.